Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión para el curso de ecuaciones diferenciales 1, que son ecuaciones ordinarias, diferenciales ordinarias. Vamos a seguir hablando un poco sobre algunos métodos de solución para ecuaciones de primer grado lineales. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre ecuaciones de Bernoulli y quizás hablemos un poco más sobre ecuaciones homogéneas. Entonces vámonos al pizarrón y continuamos de inmediato. Ok, entonces vamos a hablar sobre ecuaciones de Bernoulli. ¿Qué digo aquí? A lo mejor hará falta después hacer un poco un recuento histórico de cosas que se le deben a los Bernoulli o a alguno de los Bernoulli. Pero bueno, de eso tenemos tiempo de hablar después. Ahorita quisiera que revisáramos ecuaciones diferenciales de la forma siguiente. Una función que depende de x por y derivada. Vamos a ponerle derivada de y respecto de x. Más una función que depende de x por y, ¿no? Hasta aquí es como algo que ya hemos visto, igual a una función de x. Hasta aquí todo bien, ¿no? Pero en el caso Bernoulli vamos a multiplicar esto por y a la r, ¿no? Entonces los casos r igual a 0 y r igual a 1, ya los vimos. Esta de aquí pues es una autónoma, no, perdón, es una separable, separable, y esta de aquí es una lineal no autónoma, ¿no? Como las que vimos. Entonces este caso se resuelve simplemente separando, y el otro pues obteniendo un factor integrante que damos, ¿no? Ok, ahora ¿qué es lo que vamos a suponer acá? Vamos a suponer que y a la r no es una función nula, ¿no? Entonces podemos multiplicar por y a la menos r, ¿no? Entonces tenemos a 0 de x sobre y a la r por la derivada más a 1 de x por y sobre y a la r. Esto es igual a f de x. Esto de aquí es a 0 de x sobre y a la r por la derivada de y más a 1 de x por y a la 1 menos r. Igual a f de x, ¿no? Ahora vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a tomar u igual a y a la 1 menos r.
Entonces, ¿quién es la derivada de u respecto de y? Es la derivada de x, perdón. Es la derivada respecto de x de 1 menos r y a la menos r por la derivada de y respecto de x, ¿no? Perdón, esta queda ya así, ¿no? Esta de aquí pues es la derivada de y a la a la 1 menos r, ¿no? Que es esta cosa de acá. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Transformamos la ecuación es a 0 de x sobre 1 menos r por u derivada de u respecto de x. Más a 1x por u de x igual a f de x. Ok. Y esta la resolvemos. Esta ya es una lineal para u y se resuelve, ¿no? Es lineal en u. Y la podemos resolver con un factor integrante, ¿no? Entonces vamos a ver un par de ejemplos. 2 por d y respecto de x más y sobre x igual a x cuadrada sobre y. Entonces en este caso este es una Bernoulli con r igual a menos 1 y las as 1, 0 y 1 y 2, pues estas funciones que dependen de x, ¿no? La 0 es constante, la 1 es 1 sobre x y esta otra es x cuadrada, ¿no? Ok. Entonces multiplicamos por el recíproco que es y. Nos queda 2y de y de x más 2 y cuadrada x igual a x cuadrada, ¿no? Ahora, si nos fijamos de este lado, esto de aquí es tomando u igual a y cuadrada. Ajá. La derivada de u respecto de x es 2y por la derivada de y respecto de x, ¿no? Que anda acá, ¿no? Entonces esta ecuación nos queda como u derivada respecto de x más u sobre x igual a x cuadrada. Tomamos, esta la resolvemos como una lineal tomando mu de x igual a la exponencial de la integral de x
de 1 sobre x respecto de x. Es decir, e a la logaritmo natural de x. Es decir, exactamente x. Entonces, multiplicamos. Nos queda x por la derivada de u respecto de x más u es igual a x cúbica, ¿no? Esta parte de aquí ya es la derivada respecto de x de u por x. Y podemos integrar, ¿no? Igual a x cúbica. Entonces vamos a integrar respecto de x, ¿no? Entonces u de x por x es la integral de x cúbica respecto de x. Entonces u por x es x a la cuarta sobre 4 más alguna constante. Y entonces u es igual a x cúbica sobre 4 más xi sobre x. Y esta de aquí es y cuadrada, ¿no? Y cuadrada es entonces x cúbica sobre 4 más 3 sobre x. Y eso queda ya 3, este xi. Ya nos queda resuelta de forma intrínseca la ecuación, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Hacemos la derivada de y respecto de x menos 2xy igual a x cúbica y a la 5. Entonces tomamos y a la menos 5, ¿no? Y hacemos y a la menos 5 de y de x menos 2xy a la menos 4 igual a x cúbica, ¿no? Y hacemos u igual a y a la menos 4 y nos queda acá menos 1/4 de la derivada de u respecto de x es igual a x, perdón, me falta, ¿no? Menos 2x por u es igual a x cúbica. Multiplicamos por 4, por menos 4, perdón, y nos queda la derivada de u respecto de x más 8xu es igual a menos 4x cúbica. Tomamos el factor integrante a la 8x de x, que es e a la 4x cuadrada, y lo que nos queda es la integral de la derivada respecto de x de e a la 4x cuadrada por u es igual a menos 4x cúbica e a la 4x cuadrada integral, ¿no? Menos esto respecto de x. Esto nos dice que e a la 4x cuadrada por u es esta integral, ¿no? Menos 4, o bueno, dejémoslo así. La integral de menos 4x cúbica e a la 4x cuadrada respecto de x, y esa la resolvemos por partes. Menos 4x cúbica
e a la 4x cuadrada de x por partes. Esto es tomamos u igual a x cuadrada, b igual a e a la 4x cuadrada. Entonces db es 8e a la 4x cuadrada x de x, y du es igual a 2x de x. Eso por un lado. Por otro lado, esta la vamos a reescribir: menos 4x cúbica e a la 4x cuadrada respecto de x es lo mismo que un medio de la integral de x cuadrada e a la 4x cuadrado por 8x respecto de x. Esto de aquí es un medio menos un medio de x cuadrada e a la 4x cuadrada menos la integral de e a la 4x cuadrada por 8x respecto de x. Esto es menos un medio x cuadrada e a la 4x cuadrada menos un cuarto de la integral de e a la 4x cuadrada de una vez, ¿no? Eso ya lo podemos integrar, es menos un cuarto e a la 4x cuadrada, ¿no? Ahora sí. Más alguna constante de integración. Vamos a sacar la e. Y esto es e a la 4x cuadrada, que multiplica menos x cuadrada sobre 2 más un octavo, y esto más alguna constante. Eso significa, teníamos de este lado también e a la 4x cuadrada, entonces e a la, vamos a ponerlo en otro, e a la 4x cuadrada por u es igual a e a la 4x cuadrada por menos un medio x cuadrada más un octavo más c. Estos dos se van a ir a ver al mago y nos queda que u es igual a esto de acá por e a la 4x cuadrada, ¿no? Esto de aquí en realidad era y a la menos 4, y esto es igual a menos x cuadrada medios más un octavo más una constante por e a la 4x cuadrada, y ahí está. Vale. Entonces, con estos ejemplos podemos pararle acá, y en el próximo video vamos a ver las homogéneas, ¿no? Entonces, las homogéneas, pues vamos a utilizar algunas propiedades de polinomios homogéneos para inducir una transformación de coordenadas adecuada. De momento parémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.